Vamos a regresar, Daniela, hasta la mayor de las Antillas. Habla ahora el primer ministro griego, Alexis Tsipras. Mis profundas condolencias por el pueblo griego y Grecia por el fallecimiento del gran líder Fidel Castro. Είναι μεγάλη τιμή και συγκίνηση να βρίσκομαι στην Κούβα, διανύοντας τόσες χιλιάδες χιλιόμετρα, για να αποτίσω φόρο τιμής σε έναν μεγάλο ηγέτη που ενέπνευσε όχι μόνο τον κουβανικό λαό, τους λαούς της Λατινικής Αμερικής, αλλά και την επαναστατική φλόγα σε όλο τον κόσμο. Es un gran honor estar aquí para hacer homenaje a esta gran personalidad que era un fuego que inspiró no solamente Cuba y Latinoamérica, pero el mundo entero. Οι λαοί, όσο μακριά και αν βρίσκονται, ενώνονται πάνω σε κοινές αξίες και κοινά προτάγματα. Και η αξία της κοινωνικής δικαιοσύνης, της κοινωνικής απελευθέρωσης, είναι αυτή που ενώνει τους λαούς μας όσο μακριά και αν βρίσκονται. Los pueblos del mundo están conectados con principios, principios de justicia, principios de amistad. Y es muy importante que esos principios conectan todos los pueblos, no importa cuánto lejos están. Allí entonces las declaraciones del primer ministro griego Alexis Tsipras, ofrecía las condolencias para con el pueblo cubano, para con el pueblo revolucionario, para con los residentes de la mayor de las Antillas tras el fallecimiento del líder de la revolución cubana, el comandante Fidel Castro. Esa información en desarrollo, Daniela, Telesur transmite esta información para nuestra audiencia en América Latina y en el mundo.